Hello, good evening. Hello. Yes, hello, good evening, welcome. Thank you. Ok, muy bien, ya es la hora. Muy bien, vamos a iniciar con la asistencia, ya ustedes saben, vamos a ver. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Not yet. Ana Beatriz. No. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Not yet. Okay. Iris Cristela. No. Irma Stephanie. Okay. José Luis Méndez. Okay. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Okay. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Naftalia Carolina. Present. Yes, you are here. Thank you very much. Present. Rodolfo, thank you very much, Naftalia. Rodolfo Antonio. No. Okay, Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Present. Tania Saraí. Present. Okay, Tania Saraí. Ah, yeah, yes, yes. Present. I see you. Yeah, thank you. Okay, Tatiana Gisela. No. Sara Verónica. Carlos Balmore. Present. Thank you very much. Ok, muy bien, welcome. Cuéntenme, ¿recibieron la notificación este día de lo que habíamos hablado? ¿Me confirman? Sí, sí. Vale, muy bien. Sí. Ya estoy tranquila que ya lo tienen ustedes. Muy bien, muy bien. Uh-huh. A ver, what did we study yesterday? ¿Quién me ayuda? ¿Qué estudiamos ayer? ¿Quién se acuerda? Cuéntenme. El what, el when, el yes. Where, W-H el why. Words, very good. Ok, ¿qué más? Ajá, which, very good. ¿Qué más estuvimos practicando? El possession of time, the at, on, in. Yes, prepositions of time. Estuvimos reforzando at, on, in. Estuvimos practicando con los correos electrónicos también, ¿recuerdan? Ok, y terminamos la unidad 3, señores. Ahora estamos iniciando Unit 4. Very good. The last unit, y ahora empezamos cuentas regresivas. Solo contando ahora nos quedan 5 clases. Y terminamos el básico 1. Principiante 1, you're done. Very good. Yes. Muy bien, muy bien. Los felicito. Vamos a iniciar entonces. Vamos ahora prepositions of place. Ok. Y a ver quién me ayuda. Tenemos un objeto. Y es el fondo. No crean que es un lapicero así como cibernético o algo así. Ok. Vamos a ver. Si yo tengo respecto a mi mano. Esto aquí, ¿cómo diría yo? ¿Dónde está el lapicero? Where is the pen? No, aquí. Aquí está mi mano, aquí. Atrás, ¿cómo digo? Antes, atrás. ¿Cómo digo? Después. Ok, una preposición en English. At. Ay. Ok, no, not yet. Vamos a ver, aquí adelante. Ok, in front of, very good. ¿Y si está aquí? Mm-mm. Aquí, sobre.
On. Sobre on. Very good. On. Yes, yes. Uh-huh. Very good. Vale, vamos a ver. Vamos a ver varias preposiciones. Sabemos que el objetivo es llegar a in o at, pero el resto de preposiciones son importantes. ¿También? Así es que vamos a empezar acá, miren. Y tenemos, las preposiciones son palabras que nos ayudan a determinar la ubicación de los objetos o de las personas. Entonces, usted dice in. This is preposition of place. Aquí está, mire. Según nuestro manual, unit 4, addresses and places. Y vamos a practicar con las preposiciones dando direcciones. Ese es el objetivo. Ok, so here we have in. Let's repeat. In. 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 Desde dentro. In. In. Very good. In. Si yo tengo el objeto enfrente, entonces yo voy con in front of. In front of. ¿Se acuerdan que dijimos que of con una F? Of. In front of. In front of. Let's repeat. In front of. In front of. Front of. Very good. Si lo tenemos detrás, vamos con behind. 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 Y si usted ve las películas de James Bond en inglés, va a escuchar behind, porque eso es inglés británico. Behind, pero es lo mismo. Behind americano, behind británico, se escribe igual. Solo es la pronunciación la que cambia. Okay, let's do it. Behind. 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 Very good. Behind. Okay. Ahora, si lo tenemos sobre, pero usted, pero toca, es decir, aquí toca la superficie, vamos con on. 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 Está sobre, pero no toca la superficie, decimos over. Aquí. Over. Over. Pero esta es on. On. Ok. On. Si lo tenemos a la par, ya sea aquí o aquí, vamos con next to. Next to. Next, yes. To. Next 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 to. Okay. Si lo tenemos debajo, vamos con under. 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 Ok, very under. Good. Under. Abajo. Sí, debajo. Vamos a ver acá, el cursor acá está. Help me, please. This is... In. This is in front of. Front of. Very good. In this front of. Behind. 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 What about this one? On. 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 Very good. On. This one? Next to. Next to. Que puede ser a la derecha o a la izquierda, pero es a la par. Next to. Okay. Next to. Y la última que tenemos acá? Under. 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 Okay. Under. 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 Okay, under. Muy bien. This one? In front of. In front, in front of. What about this one? On. On. Here? Next to. Next to. Next to. Here? Behind. 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 This one? Under. 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 Very under. Good. This one? In. In. Ya se los pueden, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a ver. ¿Tomaron la imagen? Yes. Si alguien, si alguien me la comparte en el grupo, por favor, para los compañeros que trabajan desde el teléfono. Les agradezco. Ok, let's continue. Veamos acá. You help me here. We are going to complete these sentences and then we are going to check. Thank you, Giovanni. Thank you. Okay. Number one. Look at the book and look at the book bag. Here we have the books are in the book bag, right? They are in the book bag. Okay. Let's look at the cell phone and let's look at the hairbrush. Hairbrush. Aquí se lo pongo. Hairbrush. Hairbrush. Ese es cepillo. Si fuera peine, vamos con comb. Ahí está en el chat. Pero aquí estamos con hairbrush. Ok, and now you tell me. The cell phone is...
Next to what? Hairbrush. Next to the hairbrush. Hairbrush. Very good. Okay. Number three. Let's look. Here we have the map. This is the on. Se los pongo acá. On the paper. Newspaper, el periódico. Okay? Newspaper. Yes. Okay. Now you tell me. The map is. The map is on. Under. Newspaper. Under. The map under. Is under newspaper. The map is under newspaper. The newspaper is on the map. Okay. ¿Estamos bien ahí? Okay. Periódico. Yes. Okay. Number four. Aquí tenemos the clear. Sí, me ayudan con el entorno, por favor. Gracias. Con el sonido del entorno. Okay, thank you. Okay. The chair is behind table. Behind the desk. Very good. Okay, aquí tenemos, mire, wallet, la billetera. Is on. ¿Y esto es? ¿Qué es esto? Book. Cuaderno, book. Copybook. Notebook. Yes, not very good. Notebook. Wallet is not on. Notebook. Okay. The okay. Wallet is? On notebook. On the notebook. Very good. On the notebook. Super nice. Y luego aquí tenemos, miren, esto de acá es a bag. Handbag. Yes. That's a bag. Si fuera una cartera más pequeña, esa porque es grande, por eso es bag. Si fuera una cartera más pequeña, sería a purse. Ahí está en el chat. Purse. Una cartera de mujer, ¿verdad? Más pequeña. Billetera, wallet, tanto para mujer como para hombre. Okay. Y aquí tenemos glasses, son esos los que yo tengo. Y esos que son para el sol son the sunglasses. Right? Sí. Y lo siento, Juan José, es el ejemplo. Y los que anda Juan José puestos adentro son contact lenses. Es broma, solo ese ejemplo. Okay. Okay. Y yo creyendo que eran naturales. Ok, aquí está, contact lenses. Ok, so give me the sentence. The sunglasses are... In front of the bag. Very good. Estamos bien hasta el momento. Necesito que me digan si algunas las aclaramos aquí antes de irnos a practicar. ¿Alguien tiene alguna duda? No tenga pena que aquí estamos para practicar. Are we okay? Okay. Yes. Balmore, yeah. Abiel. Giovanni. Yes, yes. Hugo. Yes, teacher. Stephanie. Yes. Oh, Rodolfo, yes. Rodolfo, you are here. Welcome. Very good. Okay. ¿Estamos bien acá? Saraí, Jocelyn. Josué Alejandro, you are here. Very good. Okay. Vamos a ver entonces. Avanzamos. Mire lo que va a pasar ahora. Aquí están las respuestas, ¿verdad? Vamos a ver. Where are your things? Miren, aquí tiene usted una imagen con un gran desorden, pero usted lo que va a hacer es ubicar estas cosas que están acá. Mire, a briefcase. Let's repeat. Briefcase. 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 Tache, el maletín que el señor anda. Briefcase. Briefcase. Continue here. Camera. 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 Okay. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Glasses.
Glasses. Glasses. Glasses. Newspaper. 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 Notebook. 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 Umbrella. Ahora que está lloviendo. Umbrella. 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 ¿Qué es umbrella? Umbrella. Sombría. Ah, muy bien. Very good. Very good. Como la canción, ¿verdad? Okay. Wallet. 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 Billetera. Ustedes me ayudan porque tengo un problema de memoria que no se me olvida. Wallet. Billetera. Billetera. Muy wallet. Muy bien. Entonces vamos a ayudarle a John a encontrar todas las que están acá. Y si encuentran más, ustedes díganlo, ¿verdad? Que la idea es que utilicen las preposiciones. ¿Ok? ¿Are we okay? Yeah, hay un case. ¿Sí? Okay. Yes. ¿Tienen la imagen? Yes. 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 Alguien me la comparte en el grupo, por favor. Teacher, y la anterior con la respuesta. ¿Quiere la anterior con la respuesta? Con gusto, por, hasta. Sí, así gracias. Es, con gusto. Thank you. You're welcome. Okay. Acá estamos, miren. Ahí se me voy a acostar, no me pongo ese pijama y ahora no. Ok, vamos entonces y los voy a enviar a los grupos para que practiquen con estas preposiciones. Después de esta práctica, tenemos un ejercicio de listening y después vamos a ver otras preposiciones para ya, que ya empecemos pues a dar las direcciones. Ahora usted va a dar la dirección de dónde vive, de dónde trabaja, de dónde va al cine, de dónde va a comer hamburguesas, pupusas o whatever, right? Ok, ahora lo haremos. Muy bien. Quiero ver cómo estamos con los grupos. Aquí este lado, ¿eh? Es que aquí ya no se le puede. Vamos a ver. Vamos a ver con muy bien. Okay, I send you the invite. ¿Estás comiendo, mi amor? Sí, con Joey. Sí, con Joey. Very good. Rodolfo recibió la invitación. Me confirma, por favor. Okay. Saraí, se la vuelvo a enviar hoy con gusto. Acá está. Listo.
Are we practicing? ¿Estamos practicando? Yes, aquí buscándolas. ¿Tienen la imagen? ¿Tienen las imágenes que necesitan? Sí. Yes, 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 sí, okay. Yes. Y si todos nos podemos escuchar, Balmore, Natalia, sí podemos escucharnos. ¿Tienen apagados los micrófonos? ¿Será que nos podemos escuchar? Sí, sí, sí. Balmore está acá. Vamos a ver, Natalia, si está bien con su conexión. Ok, sería práctica. Hacer las oraciones, encontrando los objetos, ocupando las preposiciones. La preposición. Yes, please. Ajá, entonces sería siempre la pregunta. His, creo que es lo que tendríamos que cambiar, ¿verdad? His. No, porque dice o no, ¿dónde? Siempre es objeto. His es de su, es de ¿cómo le dijera? Posesivo. De que le pertenece, ajá. Que le pertenece. Sí, de su. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está su celular? Su cell phone. Ya lo vi. Está abajo de la mesita, ¿va? Okay, how do you say that? Sí. Está. Y sería it. Cell phone. On there. Okay. It's on their table. Under the table. Very good. Under the table. The briefcase is on the newspaper. Okay. Ah, vale, ahí está. On the case. Ah, no, esa es una revista, ¿verdad? Ajá. Esa es una revista. Ay, qué emoción, revista. Sobre. Teacher, how do you say revista? Magazine. Magazine. Yes. Aquí se los mando por el chat. A ver, ¿dónde está el chat? No encuentro el chat. Ah, es que está. Entonces sí sería the briefcase is under the new the magazine. Yes. Yes. Pero está sobre la mesa. Ajá, es otra opción. The briefcase is on the table. On the table. O pueden decir is under the magazine. Cualquiera de las dos. Puede decir the briefcase is next to the newspaper. Okay. El celular. Ya terminaron, no me digan. No. Vamos con los clays. Okay. Glasses. Glasses. Okay. Giovanni. Hola. Okay. Los glasses. Just double checking. Sería, vamos por glasses. Yes. Glasses. Okay. Glasses. The glasses. Necesito unos nuevos porque no los veo. Glasses siempre es plural. Oye, porque son dos. Mire, one. Ajá. Siempre plural. The glasses are. Pero yo no veo ningún glasses ahí. Claro que sí. Mire, qué desorden. Qué desorden. Menos mal que ya va a ser sábado. Ay. ¿Dónde están los glasses? Oh, es arriba on del the, reloj. On the clock. Okay, va a ver la oración completa. Oh, excelente. The glasses are on the clock. Yes. Are on the clock. Glasses. Sí.
on the clock. Clock. Okay. Where is the cat? The cat is on the sofa. On the sofa. Very sofa. Good. Very good. Sí. Where is the briefcase? Esa ya la hicieron. Okay, sí, it's on the table. Okay. Under magazine. The very magazine. Good. Tienen tres opciones, vea. The briefcase is on the table. The briefcase is under the magazine. The briefcase is next to the newspaper. Many okay. options, right? Mm-hmm. Okay, okay. Okay, continue, please. Okay. The notebook. Yes. Siguiente. Oh, newspaper. No, newspaper. Okay. Gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Yes. Yes. Yeah, yes. Okay. De lugar, siempre ah. tendría que ser de o ti, de ti sería, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde depende. Está? ¿En cuál está? No, por ejemplo, veo. Cuando quiero decir la televisión, la tabla, la mesa, perdón. Sí. Pero no lo veo, el vaso. Sí. Ok. Los lentes están... Están... encima del reloj. Ajá, a ver, ¿cómo lo decimos en inglés? Sería on. Yes, the glasses on. Are. On sobre. Glasses siempre es plural. One and two. Ajá. The glasses ah, okay. are on. On. On the reloj, ¿cómo sería? On the clock. On the clock. On the clock. On the clock. On yes. The clock. Watch es este okay. de aquí, de la muñeca, ¿verdad? El sí, que sí. está en la pared es sí, sí. Uh-huh. Okay. Bueno, vamos con newspaper. ¿Verdad? Sería it's on table. On the table. On the table. The briefcase. ¿En ese están? ¿En cuál están? En newspapers. Ah, okay. Newspaper. The newspaper. Okay. Está es encima de la mesa. De, yes, de la mesa. On the table. Yes, yes. Where is his notebook? Where is his... Notebook. Este, el notebook es como el cuaderno, ¿eh? Un yes. cuaderno. Cuaderno. Es el que está tirado ahí. Ahorita pregunta de la teacher, Rodolfo. Okay. Teacher. Yes. En el caso de la sombrilla. Yes. Comentábamos con los compañeros de que está entre el sofá y la pared. Entonces, yeah. entonces nosotros tomábamos la opción de poner between the yes. sofa and the wall. And the wall. Perfect. Beautiful. Yes. Estamos bien, ¿verdad? Okay. Yes. Yes, that's perfect. Okay, gracias. Ya van a terminar. No, todavía nos faltan tres. Ok, ok. Teacher, the table on the TV, how do you say, table? Yes, table. Yeah. It's only table. The TV is on the table, yes. No, no, the table... es que el nombre de la mesa que está sosteniendo
sosteniendo el TV. Sí. ¿Cómo, Valentina? No, ¿cómo sé, se dice? Siempre, siempre mesa. Sí, table. Póngala como table. Sí. Ok. Vale, entonces, entonces iríamos con glasses. Where do we are glasses? No los veo. Where are the glasses? Glasses. Yo no los veo. I don't watch the glasses. Los lentes. Mm-hmm. Oh, I don't watch the glasses. I don't watch the glasses. But they are there. Estamos wow. Igual que el señor que está allí, estamos perdidos. Mire qué señor más desordenado, ¿verdad? Voy a buscar mi nombre. Ah, ya lo vi. Ya lo vio. Lo vi. Sí. Okay. Where are the glasses? It's sí. Over a ver, the a ver, clock. A ver. Yes, very good. Glasses siempre es en plural, porque mire uno y dos. Okay. Ah, okay. So are over the glasses. Okay. The glasses are. Si fuese el de cámara. The glasses are over yo sigue clock. Sin verlo. Sigue sin verlo. Arriba del reloj. Yes, on the clock. Arriba del reloj, sobre arriba del sofá. Sí, 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 ya lo okay, vi. Very good. Teacher. Yes. Si fuese, digamos, un lente de un siempre sería no. Glass. No, 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 vaya, a ver. Ese es lenses. ¿Cómo? Lenses, como los lentes de contacto, como les decía, contact lenses, pero el de la cámara sería lenses. Lenses. Yes. Lenses. Aquí se lo voy a escribir en el chat. Lenses. Yes. Pero aquí estamos hablando de glasses, ¿verdad? Ahí es por la pregunta de Diego. Ok. On the clock. Okay. We can use over, teacher. Sí, pero over es cuando no lo toca. Ah, ok. Solo por ejemplo, tal vez lo señalamos. Ajá, por ejemplo, usted puede decir, the lamp is over the teacher. Está ahí arriba. Ah, ok. Ok, pero ajá. No me toca. Ok. The lamp is over the teacher. Deja el perrito, ¿sí? Ok. Apaga la televisión, por favor. Touch. Notebook. Vale. Entonces iríamos con notebook. Notebook. Yes. Where is the notebook? Si no me equivoco, la que está enfrente del reloj. El reloj. Ah, creo que sí. Yo lo creo veo como que... también un pañuelo, algo así. Ajá, yo lo veo como que es un pañuelo. ¿Cuál están buscando? Notebook. 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 Yo creo que el cuaderno es el que está debajo de la... De la revista en frente de la silla. Uh-huh. Allá hay dos cuadernos. Uh-huh. Creo que esos son. Sí. ¿Verdad? El verde, el que tiene como un recuadro verde. Ajá. Pero es que está enfrente de la silla. Hay dos debajo de las revistas. Bueno, le vamos a poner bajo de the chair. Okay. In front of the chair sería.
Enfrente, el que está entonces enfrente de la silla. Ajá, hay dos cabales cerca de las patas de la silla. Porque está uno cabal sobre las patas de la silla. Pero ese, no, ese creo que no es cuaderno, creo que es revista. ¿Eh? ¿No? Ajá, it's in front of. In front of the chair. Chair. Ah, cabal, la que está debajo de la silla es la billetera. Bueno, si qué no desordenado parece, ese señor, ¿verdad? Yo creo que ha de ser familiar mío. L F. Okay. Okay. ¿Qué más habrán perdido? Todo. Todo perdido. Solo sí. La cabeza, ¿no? Porque andaba pegada. Sí. El señor tan desordenado. Sí, creo que ya agregamos varias. Este, okay. Teacher, vale. Tiene nombre como repisa. Por ahí este, Karen encontró un nombre shelf. Como de un mueble. Ajá, pero shelf. Así se llama. Shelf. Shelf. Así yes. Se le dice. Ah, perfecto. Así se le puede llamar a repisa o a algo, alguna estructura. De, o si usted tiene, por ejemplo, el mueble, una librera, cada repisa es un shelf. Shelf. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Una pregunta, teacher. Mande. Por lo menos nosotros pusimos table donde está apoyado el... Sí, el televisor. TV. Sí, la cámara y el televisor. Sí, así sería lo puede table. Poner. Sí, así lo puede okay. Poner. Ok, y aquí le va en plural, shelves. Shelves. Todos los nombres que terminan en F, cuando los pluralizan, vamos con B-E-S, shelves. Cambia, entonces. Sí. Ok. Ok. ¿Encontraron todo? Creemos que la billetera es la que está bajo la silla. Uh-huh. Ok. Creemos. Y que el cuaderno, ajá. Notebook, creemos que es ese amarillo. Sí, es el amarillo. Es next el amarillo. To the chair. Yes, very good. Entonces, dicen, sí, ya encontramos. Ajá. Encontramos okay. Todo. And where is the umbrella? Sí. Where is the umbrella? Umbrella is next to the sofa. Okay. And next to the wall. Okay, next to the wall. Or it's between the sofa and the wall, mm-hmm. Right? Eso nos decía Juan José. Uh-huh. Yes, hacer. Yes, very good. Okay. You see, you don't need me here. Ya me voy. Solo una pregunta. ¿Y esto qué será? ¿Un pañuelo? ¿Qué será? Ay, qué desorden, Dios mío. Yes, I would say, I would say. Libreta. Maybe. A notebook, let's say. Mm-hmm. Another notebook. Another notebook. Mm-hmm. Okay. Dice el otro grupo, ay, qué desordenado. Y dice otro compañero, sí, ha de ser pariente mío. Ay, Dios. Él solo no se ayuda. Sí, no se ayuda. Ok, ¿terminamos ya? Okay. Yes. Sí. Yes. Vale, muy bien. Tratemos de encontrar un par de objetos más. Solo me falta visitar nuevamente un aula y me lo llevo de nuevo hoy. Ok. Gracias. Thank you. Ok. Vamos. Entonces, hello, teacher. Hello. ¿Cómo estamos? ¿Terminamos ya? Yes. ¿Todas? Yes. Sí. Yes. Ok. Vámonos entonces. Me lo voy a llevar para que verifiquemos. Ok, vamos aquí. Ok.
Vamos. Ya estamos regresando, muy bien. Ok, let's check together. Vamos a ver, vámonos para acá. Very good. Ok, vamos a ver. Ustedes me ayudan. Yo les pregunto y ustedes me dicen. Where is the briefcase? It's on the table. It's on the table. That's one option. Another option. Under the magazines. It's under the magazine. Very good. Another one. Cell phone. Yes, it's cell phone. The cell phone is under the table. The briefcase. Ah, the briefcase. Ajá. Ya me dijeron it's next to the newspaper. Very good. It's next to the newspaper. Very good. Three options for the briefcase. Newspapers, teacher. Yes, yes. Newspaper. Yeah. Ah, okay. Okay. Camera. Camera. It's on the table in front of the TV. Oh, here, right? It's on the table in front of the TV. Very good. Yes, very good. Okay. Where is the cell phone? It's on the table. It's under the table. Very good. Here, right? It's under the table. In the floor. In the floor. In es adentro, ¿recuerda? On the floor, very good. On the floor. Super nice. Mire, estos son de los primeritos que salieron, ¿verdad? Ok. Where are... De los que solo servían para hablar. Exactamente. Where are the glasses? Remember, glasses is always plural. One and two. Siempre plural para glasses, ¿ok? Where are the glasses? It's on the clock, in front of the sofa. The glasses. No. ¿Dónde están? Es que no los encontrábamos. Acá están. On the clock. Oh. Ajá, pero dígame la oración. The glasses. The glasses on the clock. ¿Cuál es el verbo? Recuerden que es plural. The glasses are on the clock. The glasses are on the clock. Muy bien. Muy bien. Okay. Where is the newspaper? The newspaper is on the table. It's on the table. Very good. It's on the table. Next to the briefcase. Oh, mire, me adelanté de emoción. Okay. Very good. Vamos a ver. Yes, very good. Okay, vamos a ver entonces. Where is the notebook? It's next to the chair, right? Ese es uno porque hay varios, ¿verdad? Ese es uno, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el otro? Under the books or magazines. Acá. No. No. Under the books. Under the But these, ¿verdad? These are the books or magazines. Under the book or under the magazine. Very good. Okay. Estamos viendo que esto podría ser. Pero esa es como una libreta, ¿verdad? O siempre es notebook. Manejémoslo como notebook. Entonces, okay. You tell me. It's in front of the clock. Or on. ¿Cómo dijimos que era repisa? ¿Alguien por ahí en un grupo por ahí dijimos repisa? Acá se los había puesto. A shelf. Very good. Shelf. It's there. Very good. Okay.
Eso era notebook. Where is the umbrella? Tenemos tres opciones. It's next to the sofa. It's next to the next sofa. Next to the wall. Next to the wall or between the sofa and wall. Very good. Between the sofa and the wall. Aquí le pongo between. Okay. It's between. Between the sofa and the wall. Very good. Next to the door too. Yeah, it's next to the door. Yes, very good. Very good. Okay, let's see. Where is the wallet? That was difficult. Wallet. It's under the chair. Under the chair. It's under the chair. Chair. Oh, yes. Yes. Here it is. Aquí, vean. Yes. Yes, it's under the chair. Very good. And where is the cat? The cat is on sofa. It's on the sofa. Very good. The sofa. Yes, it's on the sofa. Okay, where is the lamp? The lamp is next to the big sofa. next to the sofa. Very good. Okay. Where are the pictures here? Pictures are on the wall. Or the wall. Pictures are atrás. TV. Yes, behind of them. Behind of the TV. Of the TV. Very good. Behind of the TV. Very good. Where is the plant? Plant. Yes, what is plant is between the sofa and the TV. Yes, very good. It's between the sofa. In the corner at the wall. Okay, very good. It's in the corner. Very good. Okay, and where is the lady? Where is the lady? Lady. It's behind the man. It's behind the man. It's behind Joe, right? Behind of the mister. Okay. Behind the she. Behind. Si quiere usar pronombre, behind him. Pero esos no los hemos visto todavía. Pero es behind him. Si usted quiere usar el pronombre. Muy bien. O sea, a la par de él. Detrás, behind. Sí, porque sí está detrás, ¿verdad? Sí. Ok, very good. Super nice. Seguimos entonces, señores. Quiero ver, no nos toca asistencia todavía. No. Vámonos a la primera. Yes. En la primera, teacher, no. Mande. Tardé unos minutos en conectarme. Ah, ¿cómo no? ¿Briefcase? No, en la asistencia que menciona. Ah, sí, no, pero yo lo anoté, no se preocupe. Ahorita yo lo vuelvo a mencionar, no se preocupe. Thank you very much. Ok, vámonos al listening y después nos movemos a la asistencia. Okay. Vamos a ver por acá. Y rapidito les pido, por favor, que acá estamos. Lo que vamos a hacer es Kate's things. Listen, where are Kate's things? Match the things with their locations. Usted va a escuchar el listening. Ya voy a apagar todos los micrófonos. Va a escuchar el listening y va a... You will get the information. Earrings. Estos son earrings. Los aritos. Earrings. Luego, watch. Watch es el que usted usa aquí. El reloj que usa en la muñeca. El que está en la pared es clock, pero watch es este. Luego, sunglasses, ya vimos que son los lentes para sol, y camera, you know. Entonces, usted va a poner a la par de earrings, donde usted escucha que están los earrings, y según el audio y según el ejemplo, in her purse. La otra opción es under the table. La otra opción es in front of the television. La otra opción es on the chair, ¿ok? Entonces usted va a unir, va a ubicar a dónde está cada uno de estos objetos. Esto es lo que necesito que haga. Voy a poner el audio dos veces para que usted pueda obtener la información y luego pues vamos a hacerlo juntos. Muy bien, les voy a... Teacher. Mande. I have questions. Yes. Watch in the verbs
is mirar. Mirar. Tú. Ajá. Va, depende. Is mirar tú. Es que, no sé si estoy, creo que estoy equivocado, pero por eso quiero aclarar. Watch, cuando uno le dice watch TV. Sí. Ok. Veo. Sí, gracias, Rodolfo. Son tres. Sí, S-E-E. Sí, is when you see by a coincidence. Ah, ok. Ok, Marina is passing by. I see Marina passing by. Yo la vi por coincidencia, rapidito, pasó, la vi y ya estuvo, ya se fue. Look, cuando usted look. Presta atención por un corto periodo de tiempo y por lo general, usted utiliza look con la preposición at. Cuando usted está en un restaurante, you look at the menu. Usted lo ve un par de minutos, no se tarda tanto. Watch es cuando usted presta atención por un periodo más largo de tiempo. Por eso vamos con watch TV or watch a movie, porque es más largo el periodo de tiempo. Are we okay? Yes. Yes. Okay. Pero en este caso estamos hablando de watch de un reloj, no. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí. Perdón que no había entendido. Watch, estamos hablando del reloj de puño. Pero, es que yo me he confundido porque no sé si se escriben igual. Sí, se escribe igual y sí se pronuncia igual. Lo que le va a decir a usted lo que significa es el contexto completo. De la oración. Ah, exacto, okay. El contexto. Okay. Sí. Gracias. Okay. Ok, muy bien. Vamos entonces, apago micrófonos y corro el audio. Good. Page 12, exercise 10, listening. Kate's things. Listen. Where are Kate's things? Match the things with their locations. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are. In my purse. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is. In front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My camera. Maybe it's on the table. Ay, ay, ay. Let's see. Great. Now, I just need one more thing. My camera. Maybe it's on the table. Oh, my goodness. Okay, terminémoslo acá. Maybe it's on the table. Maybe it's on the table. Ya no me deja pasar. Okay. No, it's not. It's under the table. That is the last part. Okay? It's under the table. Okay, let's listen to it again. Page 12, exercise 10. Listening. Kate's things. Listen. Where are Kate's things? Match the things with their locations. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My camera. Maybe it's on the table. No, it's not. It's under the table. Right? Okay. Right. Did you get the information? Yes. 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 Okay, let's check. Okay, where are Kate's earrings? Denme la oración completa. They are earrings. They are?
Si usted dice they, ya está sustituyendo earrings. They are in her purse. Yes, they are in her purse. Acá, okay. Where is Kate's watch? The watch. The watch is in front of the TV. Yes. Her watch is in front of the television, right? Yes. Her watch, porque estamos hablando de ella. De su reloj. De su reloj de ella. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Okay. Yes. Where are Kate's sunglasses? Sunglasses. Sunglasses are on the chair. On the chair. On the chair. Very good. And where is her camera? Camera. Is under the table. Yes, beautiful. Is under the table. Very good. Aquí tenemos, mire. Vamos a ver acá. Está. Okay. Acá. Yes. Are we fine? Yes. 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 Very good. Okay. Ya no necesitan la lámina. Nos movemos. Yes. Yes. Very good. Super nice. Ok, vamos con la segunda asistencia rapidito y luego continuamos con nuestra práctica, ¿ok? Vamos a ver. Ok, Adiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present. Thank you. Ana Beatriz. Ok. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Hugo Omar. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. Okay. Irma Stephanie. Present. Thank you. Okay. José Luis Méndez. Okay. Jocelyn Selene. José Alejandro, por aquí nos dice present. Juan José Herrera. Present, present. Thank present. You. Thank you. Karen Alicia. Present. Thank you. Natalia Carolina. Pero acá estaba con nosotros. Bueno. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. Saraí Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Tania Saraí. Present. Thank you. Tatiana Gisela. Ok. Sara Verónica. Carlos Balmore. Present. Thank you very much. Ok, very good. Muy bien, vamos a continuar entonces. Mire, qué bien cómo vamos con todo. Y ahora yo sé que ustedes quieren empezar a dar direcciones. Ya, ya. Ya vamos para ahí. Vamos a ver. Ya, ya hicimos nuestro listening y ahora nos vamos a mover acá. Tenemos más prepositions. Mire, ya la vamos a ubicar en un contexto de dar las direcciones porque es lo que vamos a practicar ahora. Addresses and places. Y entonces, mire, estamos con on. Cuando usted dice que está sobre esa calle. The department store is on Main Street. Cuando usted menciona el nombre de la calle. On Panamericana Street. On Chiltupan Street. On Main Street. El nombre de la calle. Rodolfo mencionó in the corner, en la sala, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de la sombría. Aquí vamos on the corner cuando son dos calles que se unen. Entonces, si está la ubicación justo donde se une, vamos con it's on the corner of Main and First. Mencionamos ambas calles. Aquí tenemos, mire, este cursor, mire, hoy el cursor está en modo vacación. Cansado. Sí, está cansado. Qué mierda. Es viernes. It's on the corner of Main and First. ¿Okay? Vamos. It's on the corner of Main. Yes, menciona ambas. Muy bien. Luego, cuando usted está en esta calle y lo que usted quiere decir está al otro lado de la calle,
Entonces, it's across from the park. Okay? It's across from. Está al otro lado de, ¿verdad? De donde está el parque. It's across from the park. Luego tenemos next to, que tenemos el mismo contexto de lo que acabamos de practicar. It's next to the bank, a la par del banco. Ya sea a la derecha, a la izquierda, pero a la par. It's next to the bank. Y luego, el que ya utilizaron ustedes, between. The bank is between the department store and the restaurant. Usted menciona las dos ubicaciones para el que está en medio. Si no tiene dos ubicaciones a la par, solo va a utilizar next to, porque solo tiene una, ¿verdad? Ok. Are we okay so far? Yes. ¿Ya tenemos la imagen para poderla usar como referencia? Yes. Yes. Ok. That's very easy for you, I know. Ok. Y aquí está nuestro primer mapa. Miren. ¡Qué bonito! ¡Ay, oh, todo lo que vamos a practicar! Ok, vamos con Gus's Gas Station. Está aquí en esquina. Luego nos vamos con The Parking Lot here. Aquí estamos con Doctor's Hospital. Aquí vamos con Love's Department Store. Son nombres, ¿verdad? Si using your imagination. The Citibank. Aquí tenemos María's Restaurant. Suena a tacos, ¿verdad? María's Restaurant. Aquí tenemos Regency Movie Theater, Favorite Shoes, Al's Coffee Shop, P&J Supermarket, Davis Drugstore, Second Avenue Bookstore. ¿Cuál es la diferencia entre bookstore y library? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? Bookstore y library. Es una tienda y la otra es como biblioteca. Biblioteca. Bien, sí. Muy bien. Bookstore, store, tienda, tienda de libros. Es tienda. Librería. Usted los compra. Library es una biblioteca. Usted solo los utiliza ahí o los presta. ¿Ok? That's the difference. But here you have the bookstore. Usted puede comprar acá. ¿Ok? Vamos a ver que, y aquí está, mire, US Post Office. Acá está. Vamos a ver. ¿Tienen ya la imagen para poder enviarlos a practicar? ¿Me van a completar acá? ¿Yes? Yes. Yes. Good, good. Ok, vámonos. No ocupemos más minutos cuando tenemos que practicar, ¿ok? Please click on join. Thank you very much. Click on join. Click on join, click on join, click on join. Yes, yes, good, good. Please click on join. Very good. Ok, Saraí, ¿me confirma si recibió la invitación? Si no, yo se la envío de nuevo. Ok, se le envío de nuevo acá.
teacher, porque no nos llamó tan rápido. ¿Habían terminado? No. No. Apenas fue la primera, ni la primera habíamos hecho. No, no le creo. Yes. Nosotros todavía estábamos adivinando la segunda. Es que cuesta más. Vaya, pues vámonos de regreso. Teacher, please. Diga, este, diga. ¿Puede proyectar la? Sí, con gusto. Con gusto. Teacher, vamos a necesitar una hora. No, no, tenemos que hacer mucho. ¿Listo, Abner? Thank you. Okay. Yes. Okay, okay. Bye. No. Mire, ya me reclamaron que me los traje muy pronto. Hugo no había terminado tampoco su grupo. Cuéntanos. No, teacher. No, ay, no, lo siento mucho. Bye, vámonos de regreso, pues. Regresamos el lunes, teacher. No. 3 minutitos más y me los traigo. Ok, vamos.
Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Ok, now we are ready. Gracias. Yes. Yes. Ok, muy bien, muy bien. Ya vienen los compañeros, vamos a verificar. Hugo, ¿ahora sí terminaron? Lo, yes, teacher. Ok, very good, very good. Muy bien. Tania, terminaron, ¿verdad? Yes, ok, very good. Muy bien, ya ahorita vienen los compañeros y vamos entonces, empezamos a verificar aquí. ¿Qué pasó? Permítame. No había cargado, ¿verdad? Oh. No había cargado la persona. No, pero... Oh, no, me faltaron. No, me faltaron. No, pero... Permítame. Uno, dos, tres. Nos saltamos una. De la tres nos pasamos a la cinco. De la cinco, Hugo. Ah. Nos faltó la cinco. Ok. The bank is next to the restaurant and the department store. It's Bedway Main Street. Vale. Mire, tampoco la presentación quería abrir, pero ya está. Ya por aquí la vamos a compartir. Es que ya está cansado el equipo. Mucho trabajo de la semana. Qué barbaridad. Está dejando vergüenza. Aquí estamos. Sí lo podemos ver, yes, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Vale, muy bien. Estamos entonces y decimos, miren, vamos acá. Aquí estamos. Number one. The coffee shop is on Second Avenue. Es el ejemplo. It's next to the shoe store. ¿Estamos bien, yes, ahí? Yes. 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 Okay. Yes. Number two, the movie theater is on Park in Maine. It's across from the town. Why no between? Porque Park in Maine, vamos a ver, aquí está Maine y aquí está Park. Entonces, mm-hmm. está, the movie theater is on, sobre estas dos calles. On the corner. On the corner. Corner. Uh-huh. Exacto, podemos usar on the corner. Between es, si por ejemplo, between sería, yes. mira aquí, Park Street is between the park and the movie theater. Está it's en medio. Si vemos la diferencia, Abner. Yes, teacher. Ok, ok, good. Vamos. Y podría ser on the corner, ¿verdad? Porque está on ahí. Corner, on the corner of... O tenemos acá, mire, on Park and Main. Tenemos los dos. It's across from the park. Mira, across from the park. Number three. The gas station is across from the parking lot. Acá. The gas station is across from. Across from es como cruzando la calle, ¿verdad? Across from the parking lot. It's on the corner of First and Center. First and Center Street. Okay. ¿Estamos bien acá? Sí. ¿No, Hugo? No. No, ¿por qué? Dígame. La había puesto... No, está bien como lo menciona. Está bien. Pero, es decir, ¿tiene alguna consulta? No. ¿Estamos bien? Ok. Sí. Vale, vamos a ver. No puede haber sido este, porque ella está hablando que la estación de gasolinera. Sí. De parking, el parqueo. Yo lo entendía como que estuviese la gasolinera enfrente del parqueo. Sí, es así. Okay. Es así. Puede ser between. Or across from.
¿Pero between qué? Para decir between, tiene que estar en medio de dos que usted pueda mencionar. Oh, okay. Ya comprendí. Ajá. Okay. Ok, vamos entonces. Number four, the post office, que es esta. The post office is on the corner of Center and Second Avenue. O podemos decir, it's next to the hospital, aquí. Okay. Ahí sí, Abner, podemos usar between, ¿verdad? Podemos decir, the post office is between the hospital and the bookstore. ¿Ya? Teníamos como la otra opción, ¿verdad? Ok. ¿Estamos bien hasta el momento? Yes, teacher. Yes? Ok. Number five, the bank is between the restaurant and the department store. It's on Main Street. Todo lo que doy vuelta con la mano me arde, okay. ¿Estamos bien acá? ¿Me confirman? Yes. Si tenemos. Yes. Yes. Okay. Yes. ¿Podemos continuar? Yes. Yes. We're going to practice more. Very good. Okay. Vamos. Acá, miren. We are on page 39-40 tonight. And then exercise one, ask some classmates where they work and the location of it. ¿Cuál es la pregunta para preguntar preguntar dónde trabajan? Location. No, ¿dónde trabajan? Where do you work? Entonces yo le digo, Shakira Inés, where do you work? Y ella me dice, I work for, or I work at, and the name of the company. ¿Se acuerdan, verdad? I work for, y el nombre de la compañía. I work for Inglés Corporativo. I work at Inglés Corporativo. ¿Ok? Son las dos opciones. Y luego usted pregunta, where is your company located? ¿Dónde está ubicada su empresa? Y ya usted puede decir, it's near Torre Futura, en el caso nuestro, ¿verdad? En inglés corporativo. It's across from, por decirles algo, across from the Crown Plaza Hotel. Okay. Y ya usted da la ubicación respecto a algún lugar que, pues, que sea conocido. Este es el primer ejercicio que van a hacer. Una vez terminen este, nos movemos acá. Siempre en el libro, en nuestro manual, vamos al ejercicio 2, a que leer el ejercicio 1 de la misma página, ejercicio 2 y ejercicio 3. Aquí tienen un mapita más pequeño. Entonces usted dice, use the map to answer the questions below. Y usted contesta estas tres preguntas. Which street is the restaurant on? Solo le pregunta el nombre de la calle. Which street is the city hall on? And which street is the park on? Eso es lo que vamos a hacer. Si usted termina y todavía no me los traigo, usted empiece a preguntar. Where is the church? Where is the park? Where is the bank? Y así seguimos practicando, ¿ok? Eso es para mientras me los traigo. Pero por el momento, estos tres ejercicios. ¿Estamos bien con esto? Yes, yes, teacher. Is it clear? Yes? Yes. Ok, let's go. Let's practice. Teacher. Yes, dígame. What number is? This is page 39, página 39. Ok, gracias, teacher. Ok, you're welcome. Please click on join. I sent you the invite. Iris, welcome, Iris. I'm so happy you are here. Very good. Thank you. Ok. Vamos a ver acá. Very good.
Finish? Yes? No. Oh my goodness. Vamos, el último no hizo falta. El último, ok. Vamos a hacerlo acá junto. Vamos a ver, ya vienen los compañeros ahorita. Teacher, sí, puede, mande, dígame. ¿Cuál es la pregunta? ¿O cómo se pregunta dónde trabaja para dar la dirección? Ah, ok. Ahorita en el chat está. La primera era, where do you work? Acá está, ¿verdad? En el chat. ¿Dónde trabaja usted? Y luego sería, where is your company located? Acá está. Where is your company located? ¿Dónde está ubicada su compañía? La compañía para la cual trabaja. Gracias. Ok. Vale, muy bien. Vale, estamos acá, ¿verdad? Y entonces decimos number one. Acá lo tenemos. Acá está. Which street is the restaurant on? Y luego tenemos acá. The restaurant is on Roosevelt Street and First Avenue. ¿Dónde está el restaurant? Aquí. The restaurant is on Roosevelt Street and First Avenue. Acá está. Ok. Puede decir on the corner of, porque está en la esquina también, ¿verdad? Donde se unen ambas calles. Ok. Is it on the corner of Roosevelt Street and First Avenue? Yes. Eso es para dar la ubicación. Ahora, en la pregunta les piden el nombre de la calle. Por eso la respuesta está acá. Pero para dar la ubicación, usted sí, on the corner of, o ya puede empezar a usar lo que hemos practicado, ¿verdad? Okay, Number two, which street is the city hall on? ¿Qué es city hall? Alcaldía, ¿ok? The city hall, esta de acá. Ok, la alcaldía, ¿en cuál calle está? The city hall is on Second Avenue, aquí está, en Roosevelt Street, acá. Ya para la ubicación, podemos decir, the city hall is between the church and the book world, or the city hall is across from the park, por ejemplo, or next to the church. Ok, estamos ahí. Ya para la ubicación. Number three, which street is the park on? The park, aquí. Tenemos cuatro calles, ¿verdad? The park is between Second and First Avenue. Or the park is between Barrios and Roosevelt Street. Ahí estamos. Are we okay so far? Teacher, una consulta. El parque está enfrente de Crush y de City Hall. ¿Es correcto poder decir, quiero ver, is between the Crush and City Hall? No, porque el parque no está en medio. Si usted usa between, el parque estaría acá. Usted puede decir, the park is between the church and the mall. Ah, ok. Porque está en medio de la iglesia. Podría ser across. Ok, the park is across from the church and the city hall. Cruzando la calle de estas dos. Or it's across from the mall. Or it's across from the Sport Palace. Or it's across from Arrows Company. Y la última pregunta. Sí. ¿Podría... Sí. ¿Es correcto decir, digamos, City Hall? Él está en medio entre el Crush y World War, pero hay una calle que lo divide. No sé si se podría decirse que City Hall está entre Crush y World War, aunque entre le divide una calle. No, yes? Importa. Uh-huh. Sí, porque están los edificios. Okay. Sí, se dice between the church and the book world. Uh-huh. Ok, thank you. Ok, estamos bien hasta acá, jóvenes. Yes. 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 ¿Preguntas hasta acá? No. ¿Continuamos? Yes. Okay. Good. Very good.
Ok, muy bien. Llegamos entonces al otro cuadrito donde tenemos el resumen, ¿verdad? Y tenemos on 4th Avenue, on the corner, on the street. Tenemos in, dentro decíamos, ¿verdad? In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, en el vecindario, in the neighborhood. Tenemos at, que este, recuerdan que, bueno, acá, at the meeting room, at work, at the bank, okay? Ahora, complete the location of each item using the correct preposition of place. Compare with a partner. Vamos a comparar acá juntos. Entonces, vamos con el mapa que teníamos anteriormente, que es este, y luego vamos a completar aquí on, in, at, y luego lo vamos a verificar juntos. Cuando terminen este ejercicio, nos vamos a pasar, ay, mire, les mostré la respuesta. Cuando terminen este ejercicio, vamos al número 6. Usted crea un mapa en su grupo y empiezan a practicar otra vez, pues las preposiciones como habíamos dicho, ¿verdad? The church is in front of, the church is between, y de esa manera pues vamos a ir practicando cuando terminen los ejercicios. Bueno, quizás solo con el primero. Con Monday. Because of time. Ok, ¿estamos bien acá? En Saturday. On Saturday. On Monday. On Monday, no, on Monday es otro tema. Ok, los mando para que puedan practicar en sus grupos y luego venimos a verificar las respuestas. Ok, let's practice. Okay. Please click on join. Iris, ok.
finish? Yes? Did you finish? No. Oh. Oh my gosh. Tenemos duda en las seis, teacher. Ok, ahorita mismo lo vemos. Vamos acá. Acá estamos, ¿verdad? Vamos a ver. Number one, I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, si hay alguna duda con alguna, me interrumpen, por favor, y vamos a aclarar. Next, their factory is located in La Libertad. Okay, number three, we see you at the training room or at the cafeteria. Yes? Okay. Yes. Anna works in the company that is in the town. Okay. Then my relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. On, porque es nombre de la calle, ¿verdad? Okay. Number six, tell him that we are at the meeting room with everybody. Ah, ya sé cuál era la duda, que aquí estaba la respuesta, ¿verdad? Exacto. Oh my God, mire que aquí había un error. Exacto. Nosotros le íbamos a agregar ahí ready. Oh, that's nice. Muy bien. Sí, pero aquí es un error en el libro. Sí. Okay. We are at the meeting room with everybody. Ya estamos ahí. Okay? Okay. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tenemos alguna consulta o algún comentario de estos? ¿Perdón, Hugo? No. ¿Estamos bien? Yes. Okay, muy bien. Vamos a ver entonces. Bueno, señores, vamos a tener que hacer una pausa en este momento para que puedan ir a hacer ahorita. Yes, please. La primera tarea de la última unidad. Yay, esta imagínate. Sería la 16. Sería la 16. Yes, number 16. Very good. Mire, ya hoy. Sí va a pasar lista. Ay, sí, eso. Sí, es importante. No se perdona, ¿verdad? Si no, ya veo que seguimos y seguimos. Bueno. ni porque viene. Yo feliz de no estar porque viene el Buki, va. Ok. Adiel Salomón. Gracias. Abner Adoni. Present, teacher. Thank you. Ana Beatriz. Nana Today. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Present. Thank you. Iris. Present. Thank you, Iris. Irma Stephanie. Present. Thank you. José Luis Méndez. Ya está amaneciendo. Qué grosera esta teacher, ¿verdad? José Luis Méndez, ok. Ya contestó, ok. Jocelyn Selene. Thank you, José Alejandro. Okay. Present. Thank you, Juan José Herrera. Present. Thank you, Karen Leticia. Present. Thank you, Natalia Carolina. Ok, Rodolfo Antonio. Present. Thank you. Saraí Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Tania Saraí. Present. Thank you. Tatiana Gisela. Not today. Sara Verónica. And Carlos Balmore Pinson. Present. Yes. Thank you very much. Okay. Ahora sí. Hacer la tarea, señores. Jóvenes, hacer la tarea. Ok, y luego el lunes los necesito aquí puntualitos. La otra semana solo nos quedan 4 clases. Lunes, martes, miércoles, jueves. Y el próximo viernes se estarán acordando de esta clase. Pero van a estar tranquilitos en su casa, ¿ok? Dormidos vamos a estar ya. ¿Cómo? Dormidos vamos a estar ya a esta hora. Ok, sí. No me he celebrado, hay que celebrar. Ah, bueno. Ok, vamos a estar preparados. Teacher. Miren, mande. Es tarea 16, ¿verdad? Yes. Ok. Yes. Ok,
Y se preparan porque el próximo jueves, ¿se acuerdan que vamos a tener dos actividades importantes? Tenemos la, ¿cómo se llama? La evaluación. La evaluación y la encuesta. Encuesta de satisfacción. Y tenemos el examen final ese día, esa noche. Lo tenemos, ¿verdad? Después de la clase, ¿no? La tarea también. Así es. Así es que no dejen tareas pendientes porque es el día jueves y ese día sí les voy a escribir a las 11 de la noche si no me han hecho la tarea. Porque sí necesito mandar esas notas a primera hora, ¿ok? Thank you very much. Okay. Have a good night. Good night. Enjoy your weekend. Monday. Thank you. Bye-bye. Monday. See you Monday. Bye-bye. Saludos. Good.